Muy buenas animales, soy Nico, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una rutina de pierna y glúteo con cardio, porque vamos a hacer descansos cortos de 20 segundos, con lo cual ganaremos mucha resistencia en las piernas y resistencia cardiovascular. Le voy a dar hoy, aquí que estoy en el salón, que tengo más espacio para hacer estos ejercicios de pierna. Lo dejaré por aquí, la rutina, la planificación de hoy. Hacerme captura, ya sabéis. Este es el tercer día de la semana calisténica, en la que estoy subiendo rutinas para que las podáis hacer en casa. Esto es la cueva del oso. Empezamos con la rutina, quédate. Vamos a hacer ahora el calentamiento. Os dejaré por aquí una etiqueta que os lleva a un vídeo donde os explico a calentar y estirar. Y para un calentamiento de pierna y glúteo, no hace falta calentar mucho el tren superior, aunque sí que conviene. En primer lugar, tenemos que también hacer un calentamiento cardiovascular. Entonces, vamos a empezar por skipping. Un minuto o así. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gone. Y así activaremos el glúteo para después obtener la mayor ganancia, mayor eficacia en los ejercicios. Y sobre todo esta semana la estoy enfocando en ganancia de masa muscular, debido a que estamos haciendo más de 10 reps o así y un volumen intermedio, ya que no son ni muchas series ni muchas repeticiones. La frecuencia os he dicho que es de 1 a 2 días, y para calentar más así tobillos, porque vamos a hacer ejercicios de explosividad de piernas también, rodillas también. Y básicamente podemos saltar la comba, hacer jumping jacks. Y fundamentalmente eso. Y poco más, vamos a empezar a darle. A tumbar las piernas y los glúteos. I feel paralyzed.
Descanso entre ejercicios, 20 segundos. Descanso de 3 series, 1 minuto. Espero que íbamos a la habitación del oso. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un comentario, etiquetadme en vuestras rutinas que hagáis por Instagram. ¡Y es una barra!